is lightning. You know it always brings me down. Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cry out for magic. I feel it dancing. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo bien, un día más de hacer y demostraros este cuello a juego con cualquiera de los dos gorros que ya he presentado y que nos sirven para complementar, ¿no?, estos gorros y sobre todo el aprendizaje del punto alto en principiantes, pero con una vueltita de tuerca siempre un poquito más allá de nuestro avanzar en este arte de aprender crochet. Bien, deciros que vamos a gastar 3 ovillos de esta lana que tiene 50 gramos, 175 metros y que es lana 100%, que no ocupa, no pesa nada. 3 ovillos porque vamos a trabajar con 2 hebras. Vamos a trabajar con un gancho del 4,5 y no tenemos que saber nada más que nuestras vueltas van a ser vueltas dobles. Vamos a ir por los dos lados, tipo turbante. Bien, bueno, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, darle al like, a la campanilla para que os lleguen todos los tutoriales que vaya haciendo. Y comentar en las redes sociales cualquier comentario, cualquier cosa que me queráis hacer, dejarlo abajo en los comentarios y yo trataré de contestaros lo más rápidamente posible. ¿Vale? Venga, vamos con el tutorial. Espero que os guste. Mira, que da la vuelta y siempre está retorcido, ¿veis? Pero no tiene costura. No tiene costura. Está retorcido, pero no tiene costura. Lo he retorcido yo al trabajar. ¿Bien? Y deciros que el medio está ahí adentro. El medio, el principio de vuelta está ahí. Bien, venga, vamos a ver el tutorial. Vamos. Entró. Bien, para hacer nuestro cuello vamos a trabajar con un gancho del 4,5, pero las cadenas iniciales las vamos a hacer con un 5 y flojitas. Bien, con un 5 y flojitas. Para hacer cadenas, como complemento a nuestro gorro va a ser espectacular. Para hacer cadenas hacemos un nudo corredizo. Como si fuéramos a hacer un aro mágico, mirar. Pero lo cerramos. Se llama nudo corredizo. ¿Bien? Y entonces aquí empezamos a hacer puntos flojitos. Es muy, muy importante que se queden flojitos para que no nos tense el cuello. Es muy, 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 súper, súper importante, ¿eh? Flojitas, mirad, estoy haciendo las flojitas y con un gancho superior al que yo necesito. Entonces, genial así. Vamos a hacer tantas como hasta tener 60 centímetros. ¿Bien? Entonces nos va a quedar un poquito reducido al cambiar el gancho, pero estará bien así. ¿Sabéis que si yo engancho mi primera cadena, solo de un lado, solo una hebrita, y continúo haciendo mis cadenas, ahí ya tengo mi arito sin que se me giren las cadenas, y si me gire nada la voy a tener cerrada, y como yo quiero que se cierre, pues voy a hacerlo así. Bien, ahora mismo yo ya tengo mis cadenitas cerraditas sin que se me haya girado. Bien, bueno, pues vamos allá. Entonces vamos a hacer todas las cadenitas flojitas necesarias hasta 60 centímetros. Tengo hechas cadenas por, mire, hasta 30 más la vuelta, 30 más, o sea, 60 centímetros. No hago más cadenas, ¿bien? Las que a cada uno las que le salgan según el punto con el que, la hebra con la que esté tejiendo, el gancho con el que esté tejiendo y los centímetros que quieran, porque si quieres más de 60 centímetros, también estará bien según qué cosa quieres hacer. En este caso, a mí me vale con 60. Cierro mi vuelta y ya tengo mi cadena lista para ser trabajada. Cambio mi gancho, me vuelvo a mi 4,5. ¿Vale? Y aquí hago 1, 2 y 3 cadenas para empezar a hacer en todos los puntos, en todas las cadenitas, un punto alto. Empiezo a hacer en todas mis cadenitas un punto alto. ¿Vale? Vamos allá.
todo, cada punto, un punto. En todas las cadenitas. Sin aumentos, sin nada. Solo en cada punto, un punto. Veréis qué cuello más divertido que nos vamos a hacer. Pero, insisto, el kit de la cuestión, fijaros, estas cadenas podrían ceder hasta el infinito y más allá. Bien, bien, ese es el truco. Ese es el kit de la cuestión, ¿eh? De verdad, creedme. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ahí toda la fila de cadenas y nos volvemos a ver cuando estemos en el final aquí. Bien. Atención ahora que aquí viene el kit de la cuestión, lo más importante de este cuello y lo sencillo que es, pero que hace falta comprenderlo. Yo ahora cerraría mi vuelta aquí y acabo mi primera vuelta. No voy a hacer eso, ¿bien? Quiero que esto se entienda muy bien. Aquí yo cierro mi vuelta y acabo. Bueno, pues a partir de ahora mi vuelta no va a acabar ahí, porque yo voy a bajar el principio y voy a seguir haciendo puntos altos en la parte de la cadena inicial que me ha sobrado. Entonces la voy a llenar de puntos altos, incluyendo las cadenas, ¿vale? Voy a considerar el punto de las cadenas ese primer punto. Ahí voy a hacer el primero de los puntos y luego voy a ir llenando de puntos altos y voy a ir escondiendo esta hebrita ya al tiempo de puntos altos por el otro lado. ¿Habéis visto? Quizás voy a repetirlo para evitar problemas. Bien, voy a repetirlo, voy a irme para atrás en las cadenas, bien, en los puntos. Yo tengo, lo vamos a volver a ver, ¿no? Mi vuelta entonces, hemos dicho, terminada aquí, pero no acaba aquí. Mi vuelta solo ha dado una primera parte de la vuelta. Me queda que, a ver, engancho aquí. En lugar de cerrar mi vuelta, que es lo que yo debiera hacer, no voy a hacer eso, y sino que voy a bajar el principio, mi punto de cadenas, y voy a seguir haciendo en todos los puntos por la base otro punto alto, empezando en el punto de cadenas. Ahí, en esas cadenas iniciales, voy a hacer un punto alto. Y en todos los puntos voy a hacer un punto alto, pero enganchando, si os fijáis, en la base de cadena. Ahí voy a hacer en todos un punto alto. De tal manera que mi vuelta va a terminar cuando haya dado dos veces la vuelta a todas a las cadenas iniciales. ¿Bien? Mi vuelta sigue, está por aquí y por aquí. Es la primera de las vueltas, pero va a abultar como dos vueltas. Pero solo es una, solo es la primera, porque la vuelta va a terminar cuando acabe cerrando los puntos, que es cuando llegue aquí. ¿Bien? Bueno, pues vamos allá entonces haciendo puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Lo de antes no era el final de la vuelta, era la mitad de la vuelta. Pero ahora lo puedo decir porque si no, os hubiera confundido. ¿Habéis visto? Este cuello nos queda genial. Ya hice, en su momento hice uno que se convierte en cuello si queremos, pero más es un chal. Es para ir abrigadita, pero de forma divertida. Yo creo que para mí, un éxito. Me encanta. Me encanta. Además, cada vez que lo pongo, siempre alguien me dice algo. Es más, me presentaré con él. El día que me conozcáis, será con ese chal puesto, porque a mí me encanta. Lo pondré como chal, lo pondré como cuello, no lo sé, pero me lo pondré. Eso es fijo. Porque además alguien me lo pidió y no voy a dejar de hacerlo. Solo que tengo que vencer mi vergüenza. Entonces, cuando ya consiga vencer mi vergüenza, pues estaré delante de todos ustedes, de todas vosotras, de todos vosotros. Y será un gusto. Pero todavía no estoy preparada. Y vamos a darle un poquito de tiempo al tiempo. Acabo esta vuelta. Vuelvo y nos volvemos a ver. ¿Bien? Vamos a terminar. On the floor at the great divide, with my sheets soaking and my shoes untied, and crying in the bath.
final. Aquí tengo mi tercera cadena y hago un punto deslizado. ¿Qué ha pasado al tejer de esta manera? Mi vuelta es doble para empezar. Mi vuelta es doble. Pero mirar, voy a ponerla de este lado. Ah, no, voy a ponerla. ¡Ay! Aquí. Espérate, que me estoy armando yo solita. Ah, sí. Ahí. Si yo pongo recto la base, mirar qué me ocurre con el tejido. Se me está haciendo un giro. Y es inevitable, siempre va a tener este giro. Porque yo he girado mi tejido, he girado mi fila de cadenas para seguir haciendo. Con lo cual, al hacer esas dos vueltas a un lado y a otro de las cadenas, he conseguido que mi trabajo se quede con el giro ya hecho. Con lo cual, de forma automática, sin tener que hacer más nada, vamos a tener ese punto hecho. ¿Veis? Bueno, vamos a trabajar más vueltas, considerando siempre que cada vuelta van a ser dos veces pasar por el trabajo, por arriba y por abajo, pero solo vamos a hacer puntos altos. ¿Bien? Un momento, que si no lo hago bien, voy a estar loca todo el rato. Como ahora, ¿no? Como ahora mismo, que ya estoy un poco... ¡Ah! No, ya está. Bien. Ya solo tengo entonces que seguir haciendo vueltas en punto alto, estaba diciendo. Y ya tengo mi giro hecho. Con lo cual, no se va a quedar en ningún momento feo mis costuras ni nada, porque ya tenemos el giro hecho, insisto. Tres cadenas y empezamos a hacer puntos altos. Podemos enganchar. No. Empezamos a hacer puntos altos y toda la vuelta... Igual, toda la vuelta y todas las veces. ¿Bien? O sea, ahora vamos a empezar a hacer hasta que se nos acabe la vuelta y luego todas las veces que nosotros queramos. No os preocupéis que aparentemente se quede como un poco como chueco. Por eso lo hace porque la fila de cadenas estaba muy finita. Pero cuando tengamos el cuerpo de nuestro cuello listo, nos va a quedar estupendo porque no nos va a tirar por ningún lado, que es lo que nosotros queremos, ¿bien? Bueno, pues venga, vamos a hacer la vuelta en puntos altos. Voy a llegar hasta aquí para que veáis el contraste o la diferencia, cómo se van separando este primer punto del último, ¿no? Al dar la mitad de la vuelta, quiero decir, ¿eh? Venga, vamos a llegar hasta aquí a ver qué pasa. Ya empecé aquí mi vuelta, he dado toda una vuelta, es decir, tengo tres por aquí, pero no se cierra, sino que se aleja cada vez más el principio del final, dando solo una vez la vuelta al trabajo. Hay que dar dos vueltas para llegar a cerrar aquí, ¿vale? Cada vuelta consiste en ir por arriba y en ir por abajo. Entonces ahora empezamos o continuamos nuestra vuelta yendo hasta el otro lado. Cuando acabemos esta vez de dar la vuelta, bien, mirar que ahora ya aquí tengo tres y aquí tengo cuatro. Bueno, pues cuando complete la vuelta cuatro, estaré aquí abajo. Parece que magia, ¿eh? Y mi giro se acentuará cada vez más. Para ponerlo por aquí. Mi giro se acentuará cada vez más porque yo tendré este giro listo aquí, ¿veis? ¿Veis ahí? Bueno, pues entonces vamos a ir haciendo. Voy a acabar esta vuelta y luego ya repetiremos, porque como todo es punto alto, hasta casi el final, pues no vamos a tener que hacer mucho más especial. Vamos allá. Vamos a acabar esta vueltita y lo vemos. Voy a llegar al final, ahora sí, de mi vuelta.
que se compone de dos vueltas. Aquí está mi último punto y me engancho con la tercera de las cadenas, un punto deslizado. Tengo cuatro vueltas, pero son dos, porque yo acabo de cerrar, solo dos veces he cerrado. Pero mirad, ¿veis? Espera, voy a ponerlo de este lado, que siempre se verá mejor aquí arriba. Mi giro del trabajo se sigue prolongando y aumentando. ¿Veis? Se va a aumentar aún más. Entonces, vamos allá con este cuello a terminarlo para que haga nuestro conjunto con nuestro gorro. Seguidito, tres cadenas, uno, dos y tres, y seguimos haciendo puntos altos todo el tiempo, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Mirad cómo vaya nuestro cuello. Al estar girado, mirad lo que nos va haciendo. Puesto, ya habéis visto las fotos, o sea que no tengo nada que decir. Aquí vamos a llevar ya, mirad, llevamos como unos 24 o 25 centímetros, por ahí 25. Entonces, no voy a hacer más vueltas en punto alto, pero sí, y para equipararnos o para que sea igual que nuestro gorro, vamos a hacer ese mismo acabado. Es decir, una vuelta en medio punto alto y tres en punto bajo. Pues nada, haremos esas dos cadenas y una vuelta entera en medios puntos altos. Es decir, sacamos las tres hebras del tirón y tres de punto bajo, igual que hiciéramos, igualito que hiciéramos con el gorro. Y así tenemos el conjunto, muy sencillo, pero a la vez, pues con un acabado chachi, más bien profesional. Insisto, en este no he querido complicar porque quizá esto lo pudiéramos haber hecho también dando vueltas y de forma indefinida, ¿vale? Y hubiera quedado pues igual más chulo, pero como se va a camuflar muy bien, pues no he querido complicarlo, pero sí lo voy a complicar, ¿vale? Para que veamos o avancemos en el aprender, mejorar cosas, ¿no? Para que nuestros tejidos queden más profesionales, siempre que se puedan esconder esos finales, esos remates, esas cositas que hacen que, pues, que marcan un poquito la diferencia, ¿no? Que hace que el trabajo quede un poquito más lindo, más profesional, pues lo hagamos. Bien, entonces, bueno, voy a hacer toda la vuelta y nos volvemos a ver. Terminada toda la vuelta de medios puntos, nos falta por hacer las tres vueltas de puntos bajos, igual que hiciéramos en nuestro gorro. Bueno, pues ahí vamos haciendo toda la vuelta en puntos bajos. Siempre, si os fijáis, vamos en el mismo sentido. Me parece que hay un pelo, sí, no lo veía. Vamos en el mismo sentido, en la misma dirección todo el tiempo. Hacemos tres, es que está el pelo. Haremos entonces tres vueltas en puntos bajos y tenemos terminado nuestro cuellito. ¿Bien? Pues venga. Vamos a hacer las tres vueltas y nos volvemos a encontrar. Habremos hecho el mismo acabado en nuestro gorro, que en nuestro gorro, ¿vale? Y tendremos esto listo, listo, listo para ponérnoslo divino de la muerte en conjunto con nuestro gorro. Vamos allá, vamos a hacer esas vueltas y nos vemos. Terminado, hice las tres vueltas en punto bajo, he cortado la hebra y la he escondido ya. Tenemos nuestro cuello listo para ser puesto, como habéis visto en las fotos. Aquí tenemos un gorro que nos mide, uy, un gorro, madre mía, un cuello que nos mide 60 de ancho, ¿vale? Porque son 30 por cada lado, total 60. De ancho, o sea, de largo, perdón, tiene 26 y medio, ¿vale? El perímetro de las vueltas, 60 centímetros. Y la de veces que hemos hecho vueltas, hasta tener 26 y medio, ¿bien? Como siempre, imaginación al poder. Que lo queréis más estrecho, más ancho, más largo, ¿vale? Cada uno ahí ya es libre, cada una es libre de hacer como le parezca. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir, que fue así porque mi hija lo quiso. Si os ha gustado lo que veis, suscribiros al canal, darle al like y seguir en las redes sociales, compartir con vuestras amigas y mirar, anticipando próximos tutoriales. Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo. Chao.
is lightning. You know it always brings me down. Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cry out for magic. I feel it dancing in.